Se trataría aparentemente de una señorita que estaría poseída por la bestia negra. Ya he visto esa película, estás haciéndome cuento. ¿Qué cosa? ¿Ha fumado esa porquería aquí? Soy Pedro, Pedrito, tu hermano. ¿Dónde has estado? Hermano, si no me ayudan, me van a matar. Tenemos que encontrar a Pedro, así sea la última cosa que haga. ¿Qué ha pasado? Necesito que vayas al departamento de mi mamá. Debajo del último cajón hay una maleta negra. Y llévala a tu iglesia. Pedrito, compadrito, ¿dónde te habías metido? Te estábamos buscando. Vamos a hacer una cosa rápida, una operación sencilla. ¿Está bien? Tú sigue el plan al pie de la letra, viejo. No, soy soy papá. Padre Pablo, ¿dónde se había metido? Pedro, fuertes, nunca arruga. ¡No voy a tomar! Cuando el Señor llegó a la tierra y le dijo a los pecadores y la señora, ¡aleluya! ¡Aleluya! ¿Y cómo es la vaina esa de confesar? Tal tú, pues, hermano, has asentado tu comida con agua florero. Pedro tiene un hermano gemelo, jefe. Oye, papagayo tierno, aquí estoy. Los que caminan por la... ¿Qué es esto? ¿Todo desafinado? No, qué mala. Mejor silba, hijita. ¡Vaya! Pero decía algo así como, no vaya, no vaya. Yo nunca entendí a dónde. Anda nomás, cocodrilo blanco. ¡Silencio! Todos los hermanos... ¡Padre, el agua bendita! ¡Padre, no se la tome! ¡Calla, mierda! ¿Te puedes retirar la calla? Está buena la vieja. ¡No vayan!